que empezamos esta transmisión, que es con este salto que se dio en las ventas de casas nuevas en Estados Unidos. Vamos a hablar un poco de estos temas de la jornada, para eso está con nosotros Jorge Pinto, académico de la Universidad Pace desde Nueva York. Jorge, me da gusto saludarte. Como siempre, Alberto, mil gracias. Gracias. ¿Hasta qué punto, así como el mercado de bienes raíces, el mercado de viviendas, fue lo que impulsó la gran recesión en la que todavía estamos metidos en este país, hasta qué punto será el mercado de la vivienda el que nos saque de la recesión aquí? Yo creo que esta vez la vivienda no va a ser el motor, desafortunadamente. Digamos, el altísimo desempleo, inclusive el miedo a, ¿cómo se llama?, a perder el empleo, hace que muchas personas estén muy cautas en términos de adquisición de casas. Además, siguen cayendo, aunque con un ritmo mucho menor, los precios. O sea, mucha gente que también va a decir, vamos a esperarnos porque a lo mejor hay más oportunidades. Que ese es otro punto que yo te iba a tocar precisamente. ¿Hasta qué punto es positivo el hecho de que está aumentando definitivamente, se está empezando a mover el mercado de vivienda aquí en Estados Unidos, pero con un desplome muy significativo en los precios? Y la pregunta es, ¿esto al final del camino es una buena o mala noticia? Bueno, yo creo que es muy importante que los precios dejen de caer, y ¿cómo se llama?, y eso ya lo estamos viendo. De hecho, ¿cómo se llama?, el problema de los inventarios también. Entonces, el hecho de que empiece a moverse eventualmente la construcción y la venta de casas y reducir los inventarios es una buena señal. Sin embargo, yo creo que el grave problema que tiene la economía en este momento es el desempleo. Uh-huh. Y finalmente todavía un gran temor de la estabilidad, de ver si esto es efectivamente una recuperación o es simplemente una recuperación del mercado de valores. ¿Qué es lo que tú crees? Yo creo que definitivamente hay signos de recuperación, ¿cómo se llama?, y creo que el mercado de valores nos da un buen índice, pero creo que desafortunadamente la confianza de muchos inversionistas no está ahí todavía. El debate en Washington desafortunadamente hace que haya ruido, que haya inestabilidad. La gente no sabe si se va a aprobar o cómo se va a aprobar la famosa ley de seguro social o la ley de energía. Cómo va a afectar a los impuestos, y sobre todo lo que preocupa enormemente en el mediano plazo son los déficits y finalmente cómo van a financiarlos, qué efecto va a tener en las tasas de interés y en la inflación. Bien, ahora, siguiendo con el tema de las bienes raíces, profesor, yo quiero preguntarte acerca de las bienes raíces comerciales, porque sí, desde hace tiempo, desde hace ya varios meses, muchos analistas han estado señalando y diciendo, cuidado con el segmento de las bienes raíces comerciales, está en burbuja o estuvo en burbuja, nos va a explotar, nos va a traer problemas, pero no ha sido todavía el caso. Lo siguen señalando, pero todavía no ha sido el caso. ¿Qué nos puedes decir? No, yo creo que definitivamente ese es un tema que no termina de verse, porque finalmente sí, y hablo de Nueva York en particular, el nivel de espacios vacíos. Y hay que pensar que, bueno, el cierre de Lehman Brothers representó no sé cuántos cientos de metros cuadrados de oficina disponibles, y muchos edificios que están por terminarse, y que están terminándose quizá con más lentitud, entran al mercado. Es un mercado relativamente controlado, y obviamente los dueños prefieren mantener espacios sin rentar que reducir las rentas. Sin embargo, ya hay una gran presión en las rentas para que se reduzcan, porque efectivamente no hay nuevas empresas. Wall Street, pues no obstante el haber recuperado, el mercado... Sigue. Ahora, de manera muy rápida, porque se me acaba el tiempo, claro, profesor, dime, claro, ¿cuál sería el problema con este? ¿Qué pasa si se nos cae el bienes raíces comerciales en Estados Unidos? Bueno, pues, finalmente es un sector que afecta ya no tanto a la población que es consumidora, pero es un sector que también da empleo, afecta a la construcción, y finalmente los que desarrollaron bienes raíces comerciales y no pueden pagar sus hipotecas, pues esto puede impactar los balances de los bancos y nuevamente tener un sector financiero con un problema muy visible, y esto crea, pues en fin, nuevamente temor e inestabilidad. Claro, Jorge Pinto, académico de la Pace University, Universidad de Pace.